Bueno, hoy estamos inaugurando una muestra de... Es una mezcla, en realidad, de lo que queríamos mostrar, de lo que queríamos hacer, de lo que veníamos haciendo con mi hermano. Mi hermano se demoró poco más de 2 semanas en crearla, así como que estaba trabajando contra el reloj. Yo, por mi parte, es una obra inédita de hace... desde el 2016 hasta enero de este año, ¿no es cierto? Y... Sí, personalmente a mí siempre me ha interesado mucho las artes visuales, me han interesado bastante. Y efectivamente a Pablo, que lo conozco desde hace muchos años, he visto su evolución también, desde sus primeros trazos hasta estos que son firmes, seguros, que hay un concepto detrás de todo lo que hace. Sebastián, también conozco lo que hace algún tiempo, ya que siempre, ¿no es cierto?, ellos se han unido, son hermanos y están en esto juntos también. Y se incorpora ahora Antonia Ramírez, a quien conozco desde el año pasado, como estudiante la conocí el año pasado. Me gusta lo que hay acá, se ve un todo, algo integral. Pablo, ¿no es cierto?, que nos presenta lo que yo diría, ¿no? Yo no sé mucho de arte, pero sí puedo comentar respecto del concepto que creo que hay detrás de esto y tiene que ver con lo existencial, con el hombre frente a su existencia, un hombre que en estos tiempos está, ¿no es cierto?, un poco poseído por esta degradación. Si tú te das cuenta, yo veo, ¿no es cierto?, cómo acá vemos mucho de la mente, lo que hay en la mente, cómo se desfigura el ser humano frente a su existencia. Me parece que eso es lo que veo en lo que hace Pablo, veo como un grito existencial. ¿Ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, Sebastián, me llama la atención... Su expresión de manos, esas manos. La gestión más que nada nace de los artistas. Nosotros somos facilitadores del espacio. La Casa de la Cultura se ha transformado con el tiempo en la casa realmente de los artistas. Queremos que los espacios lo ocupen ellos. La semana pasada tuvimos teatro con la compañía Las Guachas, que mostraron una obra realmente atingente, una obra cruda, pero a la vez también con mucha honestidad. Y hoy día acá nos convoca esta sala de exposiciones de la Casa de la Cultura con arte, arte visual, de 3 artistas jóvenes, Pablo Briceño, Cedra Briceño y Antonia. Ellos han hecho una muestra realmente maravillosa, de mucha calidad. Esta Casa de la Cultura está abierta desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Prontamente iniciaremos los talleres, el área de formación de la Casa de la Cultura en marzo. Ya estamos terminando con actividades.